Buenas noches, Alberto y Hernán. Así es, pasada las 7 de la tarde salía Saramay de la cárcel ubicada en 27 de febrero al 7800, conocida como Order. Salía después de estar 24 días preso en ese lugar. Lo esperaba, como decía Hernán, su padre, también algunos amigos y familiares, entre lágrimas. Prácticamente todos los que estaban ahí presentes se emocionaron al verlo salir de la cárcel. Él no quiso hacer declaraciones, dijo un par de frases nada más cuando intentamos hablar con él. Se lo notaba con cierto temor, quizás a meter la pata por las condiciones, los requisitos que tiene que cumplir ahora que está en libertad, porque incluso cuando se le acercaron algunos de sus fans a pedirle una foto, les pidió que por favor no la compartan todavía en las redes sociales, que no la compartan por ahora, porque uno de los requisitos también es no hacerse fotos con personas vinculadas al delito, y quizás al no conocer a aquellos que se le acercaban, prefirió que no las compartan en las redes sociales. Estaba acompañado por sus abogados, que sí que hicieron declaraciones a El 3, dando algunos detalles de por qué había sido puesto en libertad, pero lo que llamó la atención fue la emoción, las lágrimas con las que fue recibido por parte de su padre, principalmente, con el que se fundió en un abrazo, y también con amigos. Incluso uno de sus amigos llevaba una remera que ponía Free Saramay, libertad para Saramay. Capturaron todo para después subirlo a las redes sociales, hicieron un video desde el momento en el que sale por la puerta hasta que después de abrazar a los presentes se subió al auto. Lo que pudimos hablar con Saramay es muy breve, pero bueno, merece la pena compartirlo, y también lo que nos decían sus abogados. Vamos a ver. Llegamos a un acuerdo con la fiscalía, una probation, que lo que se denomina es una suspensión del juicio de prueba. Se pactaron determinadas condiciones. Sale sin ningún tipo de consecuencia de antecedente penal, que era lo más importante porque lo podría afectar en su carrera. Deberá cumplir una serie de obligaciones que se impusieron, que se acordaron con el Ministerio Público de la Acusación. Lo más importante era que recuperara la libertad cuanto antes, ¿no? No tener que dar explicaciones sobre las armas, si eran verdaderas, si eran unas copias, sobre su supuesta vinculación con miembros de los Monos. Eso ya quedó dirimido en la primera audiencia que se trató su prisión preventiva. El tema de las armas quedó acreditado en aquel momento a través de una pericia que eran semejantes a reales, pero no se comprobó que sean reales. Así que eso quedó en esa instancia definido en esa audiencia. Por eso he estado 24 días en la cárcel. En realidad no por el tema de la tenencia de las armas, sino por el delito de intimidación pública, que fue el motivo por el cual se le otorgó la suspensión del juicio de prueba en este caso. ¿Cuáles son las condiciones para continuar en libertad? ¿Qué es lo que debe cumplir a partir de ahora y durante cuánto tiempo? Tiene que hacer unos videos en donde se hablará de cuestiones de la no violencia, y tiene que hacer comparecer en relación a esas cuestiones en a asociaciones que tienen que ver con sin fines de lucro, hablando de la peligrosidad que trae la violencia en los jóvenes. ¿Y tiene otro tipo de restricciones? Por ejemplo, fotografías con armas. Son las limitaciones propias de cualquier causa penal cuando alguien recupera la libertad. Por ejemplo, una de ellas es no tener contacto con las personas que están sospechadas o vinculadas al hecho por el cual se lo imputó. ¿Puede salir del país? Sí, puede salir del país, obviamente que con autorización del tribunal. ¿Y cada cuánto tiempo tiene que presentarse ante la justicia o en una comisaría? No tiene ninguna regla respecto a eso.